Patricia Waringa, la actual Laura Sosemur. Y bien, en conjunto con CEPRI SCOPI hemos organizado esta actividad en cuanto a Copa Menstrual. Y bueno, como ponentes tenemos a Andrea Rojas Vera, quien es fundadora y presidenta del voluntariado de educación sexual, educadora en sexualidad y facilitadora en temas de salud sexual y reproductiva. Y nos va a hablar en esta ocasión de Copa Menstrual 101. En cuanto a la otra ponente, tenemos a Flavio Lertegui Izaguirre, quien es ingeniera ambiental, y ella nos va a hablar acerca del impacto ambiental de la Copa Menstrual. Bien, chicos, antes de empezar la ponencia, lo acabo de mencionar en el chat del grupo, tener en cuenta tanto el pretest y el posttest que tienen que ser pues llenado por su persona, que tienen que ser, bueno, aprobar sí o sí el posttest. Durante la ponencia, por favor, mantener sus micros apagados y las preguntas serán después de ambas ponencias. Sin más que agregar, le doy pase a Andrea Rojas para que presente en cuanto. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Mi nombre es Andrea Rojas y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y sobre todo el impacto ambiental que tienen las copas menstruales. Sabemos muy bien a lo largo de la historia que nosotras, las personas con vulva y menstruantes, hemos llegado a tener muchas incidencias en el tema de nuestra menstruación y cómo es nuestro cuidado. Entonces, desde las toallas higiénicas hasta lo que se hablaba de, por ejemplo, los trapitos húmedos, o a veces las madres, por ejemplo, utilizaban pequeñas telitas para poderse, más que todo para que la menstruación no vaya a manchar la ropa interior. Y ahora la nueva modernidad, ¿no? Que poco a poco en los procesos desde mucho tiempo atrás, muchos más de 20 años, se ha estado intentando modificar para que podamos llegar a esto, ¿no? Una copa menstrual ecoamigable, una copa menstrual que también sea de fácil acceso a muchas personas. Incluso el precio de lo que antes estaba a lo que está ahora ha disminuido para que tenga el acceso de a muchas personas y se sienta mejor, ¿no? La llegada. Entonces, para nosotros, ¿qué es una copa menstrual? Muchas personas cuando ven esto dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Eso lo voy a poner dentro de mí? No creo que pueda ponerlo. Entonces, me va a doler, ¿no? Entonces, estos son muchos miedos que muchas personas llegamos a tener, ¿no? Incluso el solo hecho de quererlo comprar, dices, ¿realmente me lo utilizaré o no lo utilizaré? ¿Me servirá o no me servirá? Entonces, voy a poner un poco de información de lo que es una copa menstrual como para que ustedes mantengan la información. Realmente una copa menstrual, una copa vaginal, una copa para la regla, es un recipiente realmente de silicona médica, ahora actualmente de silicona médica, y que se va a introducir al interior de lo que vendría a ser la vagina, el conducto vaginal. Y es parecido como un tampón, no es que el hecho de que se iguale a un tampón, sino que el procedimiento de ingresarlo es como para ponerlo como un tampón, o sea, sí o sí vas a tener que introducirlo dentro de tu orificio vaginal, ¿sí? Y esto va a ser durante la menstruación, para que tú puedas en ese proceso de no estar manchándote, no estar preocupada de que toalla higiénica utilizar o si tu ropa interior se ha manchado. Entonces, esto es una manera muy adecuada de poder utilizarlo. Y independiente de los movimientos que tú puedas hacer, o sea, saltar, correr, que generalmente esos son ciertos problemas que tenemos cuando nos ponemos las toallas higiénicas o a veces nos ponemos mal el tampón, es que cuando tú corres, haces cierto ejercicio, se mueve la toalla y ahí, o tal vez las esponjas o lo que ya hayas utilizado, y tristemente va a pasar de que, sí, pues se va a mover y te vas a manchar tu pantalón, se va a manchar tu vestido o lo que tengas puesto. Entonces, esto es como una mejor manera de poder llegar a nosotros y que se amolde. Es moderno, es simple, es seguro, es higiénico y es ecológico. Y más de esto vamos a hablar adelante. Quería hablar un poquito más de la historia, pero tengo poco tiempo, voy a intentar hacerlo súper rápido. Entonces, hablar sobre la historia nos traslada al siglo XX. Es más, hablar de la menstruación y la salud, habla sobre 1867, en donde más o menos en esa etapa se empezaron a ver las nuevas
copas rudimentarias, esas copas que no eran de silicona, no eran ni siquiera de látex, eran de caucho, pero que estaban intentando buscar una variante, ¿no? Es decir, ¿por qué necesariamente tenemos que estar con unas toallas de tela o de algodón? Podemos utilizar otras maneras para poder llegar. Y en, por ejemplo, en los años 30, Leonora Chalmers presentó también una primera copa menstrual que tenía, era una patente de caucho vulcanizado. Entonces, esta era una manera, una patente para poder llegar a nosotros y poderlo utilizar ahora, actualmente, con todos los procesos modernos que se ha hecho, se ha podido llegar a lo que estamos, ¿no? Ya no es de caucho, ahora ya es de silicona médica, pero ha pasado por un proceso, ¿no? Y no es que todos desde el inicio digan, wow, es maravilloso, lo voy a utilizar, sino al contrario de eso, muchas personas como que le daban que sí, podían utilizarlo y otras veces no les llamaba la atención, por muchos tabús, por muchos temores, también por el tipo de material. En 1987 también vimos sobre que, por ejemplo, se apareció en el mercado uno que era de látex, y más o menos como para el 2000 recién se vio eso de silicona. Por eso hay un proceso, como en 1860 su creador estaba viendo lo que era por ahí tipo caucho, ¿no? Hay otro que ya iba más allá, la copa menstrual se está moviendo, modificando para que pueda ser más utilizable, porque antes, por ejemplo, no era reutilizable, ahora sí se puede reutilizar, ¿no? La idea era que esto fuera económico, reutilizable, que no solo lo utilices una vez, sino que más lo puedas volver a utilizar las veces que puedas, para que pueda ayudar también por medio del ambiente. Y así también ha cambiado las formas y los colores, ¿no? Incluso acá se van a dar cuenta que en el 2000, 2012, 2014 va a haber unas variantes. Cuando hablamos de lo que es la copa menstrual, también nos vamos a dar cuenta que actualmente sí es de silicona médica y que este tipo de silicona médica tiene otros colores, ¿no? Porque no los ves de color transparente. Hay también de color rosado, amarillo, azul, morado. Y es porque yo investigando, buscando, no era que tuviera un colorante, porque generalmente los objetos que uno puede ir a utilizar necesitan necesariamente un colorante o un químico. Pero esta oportunidad no es que sea un químico, sino realmente es un colorante alimentario. ¿Qué va a hacer? Que no vaya a afectar al pH de tu vagina y no vaya a afectar tampoco tu cuerpo. Porque lo que menos uno quiere es tener objetos que no sean objetos que puedan llegar a afectar el cuerpo y puedan tal vez generar una infección, una alergia. Eso es lo que menos uno quiere. Entonces, y hablando sobre lo que vendría a ser las partes, acá nos podemos dar cuenta que la típica copa menstrual que nos vamos a dar es, por ejemplo, tiene el cuerpo como de una campanita. Y lo que va a hacer es que dentro de lo que vendría a ser esta copa, se pueda almacenar la menstruación, el fluido de la sangre. Y esto va a estar completamente tranquilo porque vas a poder almacenarlo y luego vas a poderlo retirar con total tranquilidad gracias a este pequeño espacio, ¿no? Lo único que vas a hacer es jalar. Ahora, hay muchos mitos que incluyen desde el dolor hasta si es que es muy grande para una persona, si es que se va a coagular la sangre allí o tal vez te puede dar una infección, si es que tu método anticonceptivo puede tener un problema con lo que vendría a ser la copa menstrual. Algunos piensan que necesariamente necesitan ayuda para poder ponerlo. Y hay otras cosas que también se pueden decir. Pero hay muchos beneficios que vamos a hablar de estos. Por ejemplo, no son perfumados. Generalmente las toallas higiénicas vienen muy perfumadas y a veces irritan la piel por los químicos que tienen encima. Los olores a veces, al utilizarlo un determinado tiempo de la toalla higiénica, nos vamos a dar cuenta de que sí, efectivamente va a empezar a oler un poco más. Y creo que más de uno de ustedes en algún momento ha utilizado una toalla higiénica o tal vez ha visto alguna amistad y se han dado cuenta del olor, ¿no? Que empieza a oler un poco raro. Y es porque está la toalla higiénica húmeda, con la sangre y empieza a oler horrible. Entonces, en este caso de lo que vendría a ser los beneficios, al tener la copa menstrual y poder almacenar la sangre, no se va a sentir el olor, no va a oler. Y también hay otro, el tema de los accidentes. ¿Por qué? Porque generalmente cuando uno utiliza toallas higiénicas, las toallas higiénicas muchas veces se están moviendo. Igual se mueven, te mueves por un lado, corres, uno te lo pones bien, se empieza a mover de un lado y terminas con toda tu ropa interior, con tu pantalón, con tu vestido, completamente manchado con sangre.
Y ese es uno de los terrores que más de una persona lo hemos tenido o incomodidades que hemos tenido, ¿no? De pasar por este tipo de cosas. Entonces esto, si se utiliza bien, tiene cero accidentes. Porque ya, si no te lo sabes poner bien o no te lo explico, también sí puede haber pequeños errores. Pero la idea es que se te enseñe bien la técnica para que lo puedas poner. Ahora, el de los químicos ya creo que lo habíamos mencionado, ¿no? No tiene colorantes que afecten o irriten lo que vendría a ser la flora vaginal. Tampoco, y es algo importante también darnos cuenta de eso, ¿no? Nosotros siempre vamos, o las personas siempre vamos a intentar cuidarnos, sobre todo en nuestra salud menstrual. Y si, si nosotros vemos que nos irritan, no vamos a quererlo utilizar, ni siquiera recomendar. La idea es que si uno utiliza una variante, una manera de cuidarnos con la copa menstrual, es que realmente sirva, que realmente nos ayude. Entonces, hay otra cosa muy importante, que a diferencia de una toalla higiénica, que es, obviamente no es reusable, que lo vas a tener que utilizar, incluso el utilizar, por ejemplo, las famosas toallas que son de tela, que ahora nuevamente están saliendo y están súper bonitas, es que también esté el hecho, ¿no?, de que las vas a utilizar, en el caso de las toallas que son no reusables, las vas a tener que comprar constantemente. Y tú las vas a encontrar de todos los colores, de todas las formas, con los detallitos que tú desees, con el envoltorio que tú desees, pero ahí estás gastando un montón de toallas. Incluso a veces te compras ese pack grande que viene en oferta para poder ahorrar a veces, y en el caso de lo que es la copa menstrual, con tan solo una inversión de una copa menstrual, ya estás ahorrándote por 15 años, lo que tú gastarías aproximadamente en esos 15 años en muchas toallas higiénicas cada mes. Hay muchas personas, por ejemplo, como yo, que antes yo menstruaba, ya no menstruo, pero antes yo menstruaba, y cuando yo antes menstruaba, por ejemplo, yo me gastaba en ese ciclo menstrual, donde solo me tocaba mis 5 o 7 días de menstruación, me gastaba unas 2, 3 paquetes, sí, y 10. Era bastante porque yo menstruaba mucho. Entonces mi flujo era muy abundante. En otras personas tal vez el flujo no es abundante, pero imagínense pasar esos periodos muy constantes de utilizar tantas toallas higiénicas. ¿Cuántas? ¿Y esas toallas higiénicas dónde van? Van al tacho, a la basura, al desagüe, van al mar, van a distintos lugares en donde obviamente se va a contaminar. ¿Realmente esas toallas higiénicas completamente son de algodón? No, tienen plástico, tienen otros aditivos. ¿Y se van a empezar a eliminar rápidamente? No, a veces van a tener que pasar muchos años. Eso creo que lo va a decir ya mi querida siguiente ponente, que lo va a explicar con mucha más razón la importancia de utilizar una copa menstrual, porque nos va a ahorrar demasiado y también vamos a ayudar bastante al mundo. Y obviamente, no solo son 15 años, sino que muy aparte que a largo plazo económicamente te va a salir muy bien, muy, muy económico, también es el tiempo que puedes quedarte, ¿verdad? Son 12 horas que vas a poder estar protegida con esa copa y luego recién te la puedes cambiar. Comparado generalmente lo que haces con una toalla higiénica o con un tampón, se llena un poco y ya estás queriéndote lo cambiar porque huele feo, porque te arde, porque te pica, porque simplemente ya viste que te manchó tu ropa interior. Entonces esto es muy distinto, ¿no? Obviamente es hasta 12 horas, pero esto va a depender del flujo y del tipo de copa que tengas, ¿no? Pero sí, máximo vas a estar protegida hasta 12 horas. Y también es algo muy interesante porque esto va a recoger todo el flujo y va a estar permaneciendo inmóvil. O sea, va a estar allí. Tú te mueves de un lado a otro, de un lado a otro, pero esa copita va a seguir ahí, en ese mismo lugar donde ingresó, ¿sí? Y el introducirlo, al inicio no va a ser tan rápido, pero cuando ya sepas cómo introducirlo, va a ser con más facilidad. Sí, eso es bueno. Es ecológico, sostenible y también es reutilizable. Esto es lo más genial de todo. ¿Por qué va a ser reutilizable? Porque estas copitas no vienen solas, vienen acompañadas. Digo, ¿con qué vienen acompañadas, Andrea? Vienen generalmente acompañadas cuando tú las compras con su vasito. Es una especie de termito chiquito en donde tú lo vas a ingresar. Lo vas a ingresar, lo vas a poner y lo vas a poner a hervir con su agüita como 3 minutos, agüita caliente 3 minutos, y lo que va a hacer es esterilizar nuevamente esta copa de silicona médica. Pero Andrea, no se derrita, no. Esta silicona médica tiene
tiene la facilidad de que pueda resistir ciertas cantidades de temperaturas muy altas. Para esos 3 minutos sí lo va a poder aceptar y tolerar. Y entonces va a poder estar limpia, esterilizada, y la vas a poder utilizar las veces que puedas, siempre con la higiene adecuada. Esos son muy buenos beneficios comparado a otras maneras de cómo utilizarlo. Y sé muy bien que también hay desventajas, porque no todo es bueno, completamente bueno. Siempre hay cosas que no a todos les va a gustar y que muchos lo van a ver como una desventaja. Por lo cual acá les estoy tomando un ejemplo de ciertas desventajas. Por ejemplo, su precio es mucho más alto. O sea, si tú tuvieras allí en tu bolsillo y tienes 3 soles, te va a alcanzar para 3 soles, 3 soles 20, 3 soles 50, te va a alcanzar para una toalla higiénica, ¿sí? Pero no para una, pero con esos 3 soles 20 no vas a poder comprar una copa menstrual. Bueno, una copa menstrual de calidad. Yo les digo eso porque tal vez vaya a ser que se consigan de la cachina y la, bueno, los que estén en Perú acá. Yo soy de Perú. Y ahí en la cachina encuentras de todo, hasta abusados, pero hablamos de calidad. Hablamos de un lugar en donde tú estés cuidando tu salud, ¿no? No cosas tiradas del piso, sino hablamos de calidad. Entonces, si tú quieres comprar una copa menstrual, te va a costar a veces hasta 10 veces más de lo que es. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es una inversión que tú estás haciendo ahora, que a largo plazo sí la vas a ver factible en el caso de la copa menstrual. Y a largo plazo, lo que vendría a ser el tema de las toallas higiénicas o tal vez tampones, no lo vas a ver tan líquido, no lo vas a ver tan bueno, porque sí vas a gastar más aquí. Entonces, al inicio el precio sí es alto. Entonces, si es que quieren ustedes, están interesados o quieren regalarle para Navidad una copa menstrual, háganse más o menos que el precio más barato que hay está 45 soles. Entonces, por ahí está, 45 soles, y hay otras marcas más que en Perú se están vendiendo que dan la posibilidad de que tú te lo puedas comprar. Incluso vienen con sus vasitos incluidos. Cuando son vasitos incluidos, a veces cuesta 70 soles, porque el vasito solito está 20 soles, 20, 30 soles. En otros lugares está, en otros países sí he visto que está carito, $100, $200, no sé por qué está tan caro, pero ahí sí lo venden así. Pero acá en Perú felizmente he estado buscando precios, los más económicos y no son los más caros, como para que ustedes vean la calidad y la forma, ¿no? La idea es que sea de silicona médica. También hay otro que, por ejemplo, si es que tú te llegas a comprar la silicona, pero te compras una copa transparente, con el tiempo la silicona transparente puede llegar a cambiar de color un poquito y se puede teñir de amarillento, ¿sí? Es producto del uso, de la menstruación, del lavado, pero es por eso, ¿no? Si algo estético a ti no te gusta, entonces podrías utilizar otros que no son transparentes, ¿no? Que son de otros colores. Hay otro caso que es el tema de aprender a usar. Hay un periodo de adaptación para cualquier cosa, ¿sí? Y hablar de cualquier cosa significa también el uso de un nuevo producto como es la copa. Y muchos al inicio tienen ese temor de si es que ingresa o no ingresa o cómo ingresa. Entonces, al inicio tal vez vaya a ser muy incómodo para utilizarlo, pero luego empieza a ingresar. O bueno, se dice, agarra la maña y empieza a ponértelo bien. Y a veces en el baño público, por el espacio chiquito y querer poner tu pierna un poquito más para poder ingresarlo, se te va a hacer un poco difícil. Pero esa es una de las desventajas, ¿no? Hay también a veces, si es que no te lo ponen, si es que lo quieres sacar o retirar, a veces lo quieres retirar, puedes manchar tus deditos con un poco de sangre. Estás jalando, bueno, si cruzó tus dedos, ¿no? Tú dices jalar. Pero esas son unas de las pequeñas desventajas, ¿no? Y también el tema del proceso de adaptación. Al inicio va a ser un poco tedioso al intentar ponértelo, pero luego después va a ser algo mucho más fácil, ¿no? Es como las primeras veces. Empiezas a caminar, tropiezas, pero luego empiezas a trotar y corres y corres y corres. Hay muchos tipos. Hay tipos, por ejemplo, de lo que son las copas menstruales, estas formas, muy curiosas. También hay otras que son las generales que hemos visto. Hay las transparentes, hay tipo campanita y estas que son tipo en bolsa. Y estos van a ser distintos tipos de marca. Lo que acá en Perú sí se ve son estas de acá. Son las generales, las que típicamente podemos encontrar, ¿sí? Y hay muchos tamaños. Hay empresas, por ejemplo, que solo los tamaños los ven. Solo los tamaños los ven como copa menstrual pequeña y como copa menstrual grande. Y también podemos darnos cuenta que hay otros temas, por ejemplo, en donde vamos a ver
otros tipos de copas que son por tamaños, como S, M, L y XL. Acá yo les doy un ejemplo de características de un contraste entre dos, como para que sepan por qué se podría utilizar. Por ejemplo, las copas menstruales pequeñas, especialmente se podrían utilizar para personas que son con menos de 30 años, personas, por ejemplo, que tal vez tienen, no han tenido ningún parto, o sea, son nulíferas, nunca se hubieran tenido un hijito, tal vez nunca han tenido un aborto espontáneo, algún tipo de aborto, o que sean deportistas y, bueno, sus músculos pélvicos están bien fortalecidos, o tengan una vejiga sensible, porque generalmente son copas un poco más pequeñas, ¿no? Pero también hay otras copas que son un poco más grandes, porque sabemos muy bien que esas personas, hay personas que son mucho más mayores, que tal vez tienen, han tenido muchos hijos, ¿no? Entonces, la vagina de una persona que no ha tenido hijos con la vagina de una persona que sí ha tenido hijos es completamente distinta, ¿no? Es un poco más elástica lo que vendría a ser la copa menstrual grande para ingresar a la vagina grande. Entonces, eso es importante también verlo, ¿no? Y también para personas que tienen mucho flujo abundante sería bueno también una copa menstrual grande. Ahora, hay copas menstruales grandes en ancho y también hay copas menstruales grandes en alto, ¿sí? Por eso acá vemos, por ejemplo, las que son en alto y un poco de ancho. Y las vamos a ver en S, en M, L y en XL. Y acá están los pequeños procesos. Y Andrea, entonces yo me voy y me compro y me lo pongo. Yo, la verdad es que recomiendo siempre cuando quieren utilizar una nueva forma de utilizar este tipo de copas, que siempre vaya acompañado con un especialista, ¿no? No se vayan a lanzar directamente y se lo compren, porque luego después uno se siente mal porque no le quedaba la copa. ¿Por qué no mejor ir acompañado a un especialista como, por ejemplo, un ginecostetra o una ginecostetra, que va a ser la que, por ejemplo, vaya a poder ver, ¿no? Cómo te sientes. Tal vez tienes algún inconveniente con las copas y no puedes utilizarlas. Entonces, la idea es en que tú si lo puedas utilizar con tranquilidad y te den una buena orientación. Ahora, modo de uso. Desde el inicio hasta el final nos vamos a dar cuenta, y me encantó esta imagen porque de verdad nos dice mucho sobre los beneficios de la copa menstrual. Así que desde el inicio hasta el final es importante el cuidado de tu copita, pero también de tu vulva y de tu vagina. Así que haz una buena limpieza, lávate las manos para que lo puedas hacer. Primero lo que tienes que hacer es desinfectar esa copa por medio de lo que vendría a ser ese vasito que te estaba comentando. Ahora, luego después de desinfectarlo, que es hervirlo por 3 minutos, puede ser en microondas o un agua caliente por 3 minutos, luego vas a proceder a retirar el agua que ya está dentro de la copita, la vas a retirar y previamente tus manos tienen que estar lavadas con agua y con jabón muy bien. Luego después de eso, lo que vas a hacer es proceder a doblar. Hay muchas maneras de doblar. Te he enseñado acá algunas maneras. Por ejemplo, la puedes poner así. Otras en U. Otras puedes ponerla en U, pero ingresando una parte. O puedes doblarlo de esta manera. Ahí irregular, en C, metido o completamente completo, ¿no? En forma de espiral. Pero la idea está en que como tú quieras ingresarlo, tú te sientas bien y no te incomode. Por eso, dependiendo de cómo tú veas que pueda ingresar y no te duela o no te incomode, está perfectamente bien. Algunas personas cuando se ponen la copa menstrual se ponen un poco de lubricante porque a veces están muy secas en lo que es el orificio vaginal, ¿no? Entonces hay personas que se ponen gel. Pero la idea está en que intentemos que siempre nuestras manos estén completamente limpias y que siga estéril la copa menstrual, ¿sí? Ahora, luego al ingresarlo completamente, esta copa va a volver a su estado natural. ¿Por qué? Porque tiene memoria. Entonces, no van a estar preocupados de que se quede semi-atrapado, ¿sí? Eso es importante. Esto creo que sería toda la información que les quiero dar y justo entro puntual al tiempo que me habían dado. Si es que ya no tienen ninguna consulta, procederé a darle el espacio a mi querida compañera ponente para que hable sobre la importancia de la copa menstrual y cuán impacto tiene en el mundo usar este tipo de nuevas modernidades, ¿no? Así que muchas gracias, dejo mis datos, mi nombre es Andrea Rojas, puedes seguir el voluntariado de educación sexual responsable, el cual he fundado, también brinda ESI, y muy agradecidos a mi querida escuela por invitarme y poder invitar y dar un poco más de esta información. Eso sería todo. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias por la ponencia, estuvo muy bonito, muy interesante. Bien, entonces le damos el pase a Flavia Olertegui, quien va a hablar de impacto ambiental en la copa menstrual. Hola, buenas tardes con todas. Muchas gracias, Andrea, por tu exposición muy
informativa. Entonces, yo les voy a hablar sobre la parte ambiental. Sé que la parte ambiental es algo nuevo para todos. Es un tema que está saliendo con fuerza en los últimos años y aún más con los productos menstruales. Así que va a ser un poquito técnico, vamos a aprender un montón de definiciones, así que espero que participen, se hagan preguntas, estén atentos a lo que vamos a discutir. Ok, entonces les voy a hablar sobre la copa menstrual y sus impactos ambientales. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Hay que empezar sabiendo qué es un impacto ambiental. Cuando ustedes escuchan impacto ambiental, ¿creen que es algo positivo o negativo? ¿Qué creen? Pueden escribir en el chat si desean. ¿Positivo o negativo? ¿Qué creen que es? ¿Algo bueno? ¿Algo malo? Negativo, negativo. Ajá. Evelyn, bien. Mónica, bien. Neutral, dice Juan Jesús. Ambos. Ajá. Ok. Entonces, vamos a ver qué es un impacto ambiental. Según la ley. La ley la que manda. Entonces, según la ley del CEIA, el CEIA es el Sistema Nacional de Estudio de Impacto Ambiental, que es una ley publicada en el MINAM. Y dice que es la alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del ambiente provocada por actividad humana. Entonces, muy bien, creo que el que dijo ambos o neutral es algo, es lo correcto, ¿no? Puede ser positivo o negativo. Pero tienen razón al resto en el sentido de que cuando se hace un estudio, la mayoría de los impactos son negativos. La mayoría son negativos, y eso es cierto. Ahora, cuando tenemos un producto, ¿no? Un producto menstrual o un producto X, puede ser un lapicero, puede ser una botella. ¿Cómo sabemos cómo afecta al ambiente? ¿Cómo sabemos que una botella o un lápiz, cómo sabemos cómo un televisor afecta al ambiente? Para esto, tenemos que hacer un análisis del ciclo de vida. Y un análisis del ciclo de vida es saber en todo el tiempo de vida, el tiempo de vida útil de un producto, cómo afecta al ambiente. Y esto tiene diferentes etapas, ¿no? Como sabemos. Primero tenemos la extracción de materia prima, ¿no? Sacamos materia prima, la procesamos, de ahí la llevamos a fábrica, ¿no? Utilizamos energía, utilizamos combustible, de ahí tenemos el empaque, ¿no? ¿Qué materiales usamos para empacar el producto? De ahí comercializamos, cuánto combustible usamos en comercializar el producto, cuánta basura generamos con el producto, cuánto se recicla, cuánto va a un relleno sanitario, cuánto se tira a un botadero. Entonces, todo eso y muchísimo más detallado es el análisis de ciclo de vida. Y eso es lo que se tiene que hacer con los productos menstruales para saber cómo impactan al ambiente. ¿Ok? Ahora, sabemos que cualquier producto impacta, y como es el tema de la charla de hoy, un producto menstrual impacta el ambiente. Pero, ¿qué partes del ambiente tenemos que ver o tenemos que analizar para saber si un producto menstrual genera un impacto positivo o negativo en el ambiente? Y eso se indica, para eso necesitamos indicadores. ¿Okay? Vamos a ver los que son los indicadores de impacto ambiental de productos menstruales. Vamos a ver 5 indicadores que son los usados en la mayoría de los estudios, son los que más se repiten y esos son los que les voy a explicar. ¿Okay? El primero es potencial de calentamiento global, el segundo es agotamiento abiótico y de combustibles fósiles, el tercero es la acidificación, el cuarto es eutrofización y el último es desechos. No se asusten, voy a explicar cada uno ligeramente para que tengamos una idea y después veamos diferentes estudios. ¿Okay? Entonces, empecemos con el potencial de calentamiento global. Todos sabemos qué es calentamiento global. Lo hemos visto en las noticias, en Facebook, en Instagram, en todos lados, en el colegio, en la universidad. Todo el mundo nos habla de calentamiento global. Y sabemos que calentamiento global es el aumento progresivo de la temperatura media de la Tierra, de la atmósfera, por una mayor emisión de gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan de los gases de efecto invernadero en el colegio o en algún curso ambiental de la universidad? ¿Se acuerdan? Pueden ponerlos en el chat. ¿Qué gases de efecto invernadero se acuerdan? ¿Si conocen uno o dos? Muy bien, Ani. Bien, Marielle. Smog. Ok, smog es monóxido, así que sí. Conocemos CO2.
Ok, muy bien. CO2 es el de cajón, ¿no? Es el que siempre nos hablan de que el dióxido de carbono. Muy bien, el dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno en general. Muy bien, tenemos el CO2, el NO2, óxidos de azufre, halógenos, y uno muy importante que la gente no toma en consideración es vapor de agua. Increíblemente, el vapor de agua es uno de los gases de efecto invernadero más importantes debajo del CO2. Y también tenemos al metano y muchísimos otros más. Pero muy bien, saben algunos, estoy feliz. Ok. Entonces, ¿cómo medimos cuántos gases de efecto invernadero se emiten a la atmósfera en un proceso de producción de un producto menstrual? Esto se mide en CO2 equivalente. Entonces, cualquier gas que se emita en el proceso de producción a través de un factor de conversión y una tabla, se hace un equivalente. Entonces, si yo emito dióxido de azufre o dióxido de nitrógeno, eso, ¿cuánto equivale en CO2? Cualquier otro gas que emita, ¿cuánto equivale en CO2? ¿No? Y esa es la unidad con la que se mide este indicador. ¿Okay? El siguiente que vamos a ver es agotamiento abiótico y de combustibles fósiles. Agotamiento abiótico, agotamiento abiótico son básicamente minerales, metales, ¿no? Recursos no renovables, ¿no? Los recursos no renovables, como vemos acá, petróleo, gasolina, técnicamente son renovables en millones y millones de años, pero como son tan lentos, se consideran no renovables, ¿no? Y estos se miden, bueno, para el agotamiento abiótico, que son minerales, ¿no? O metales, se miden en miligramos de antimonio equivalente, ¿no? Entonces, cualquier material extraído por un factor de conversión se equivale a antimonio equivalente. Y finalmente el combustible, ¿no? Gasolina, petróleo, gas, ¿no? Gas se mide en megajoules. Megajoules, no olvidemos que es 10 a la 6. Y como se dan cuenta, esto está relacionado al potencial de cambio climático, ¿no? Porque mientras más quemamos, liberamos más CO2, liberamos más gases, y eso afecta al potencial. Algo que van a ver con estos indicadores es que van a estar relacionados unos con el otro. Como todo en el ambiente se relaciona, también en los indicadores se van a relacionar. ¿Okay? Entonces tenemos agotamiento abiótico de combustibles fósiles. Seguimos con el siguiente, que es la acidificación. Todos sabemos lo que es pH, ¿no? El pH, lo creo que lo viste en sus clases, ¿no? Que es el potencial de hidrógeno. ¿Cuántos iones de hidrógeno hay en un medio? Ahora, también tenemos pH en agua. Y tenemos pH en diferentes medios del ambiente, como el suelo. Entonces, en un proceso de producción se pueden emitir gases o componentes acidificantes que pueden precipitar, sea por acción de lluvia, por acción de granizo, por acción de nieve, y esto va a afectar a estos dos sistemas. ¿Cómo se afecta el suelo, un suelo acidificado? Se perjudican los microorganismos. Los microorganismos son una de las bases de la estructura del suelo. Sin los microorganismos benéficos, como hongos o bacterias, la calidad del suelo baja completamente. También se puede afectar la parte abiótica, ¿no? Como los nutrientes, fósforo y magnesio, que son súper importantes para el crecimiento de plantas, a un pH bajo no están disponibles para las plantas. Entonces las plantas se quedan sin comida, se quedan sin alimento. Y finalmente para el agua, por esta precipitación de componentes acidificantes, se afecta la formación de proteínas en el mar y se puede afectar los arrecifes corales. Y rápidamente quiero mostrarles una formulita que ocurre todos los días en el mar. Esta fórmula ocurre constantemente y naturalmente en los océanos. Tenemos un dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Tenemos el agua, tenemos la atmósfera y hay CO2, ¿no? En la capa superficial del agua va a haber una reacción química con el CO2 que hay en la atmósfera. Se va a formar ácido carbónico que se va a descomponer en iones de hidrógeno y en iones de bicarbonato. Entonces, como ven acá, tenemos hidrógeno libre, iones de hidrógeno. Entonces, si emitimos más CO2, si emitimos más CO2 a la atmósfera, si hay más CO2 disponible en la atmósfera que está en contacto con la superficie del agua, ¿creen que este ion hidrógeno va a aumentar o va a disminuir? ¿La cantidad de iones de hidrógeno va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué creen? Pueden ponerlo en el chat. Si tenemos más CO2, ¿aumentamos o disminuimos iones de hidrógeno en esta formulita? ¿Qué creen? Ajá.
Muy bien, aumenta, son directamente proporcionales. Entonces, eso también está relacionado con el potencial de calentamiento global, ¿no? Emitimos más gases, hay más disponibilidad de CO2, más reacciones, más iones de hidrógeno, se acidifica el océano. ¿Okay? Después seguimos con eutrofización. No se asusten con el nombre, es un proceso bastante simple. Es más que nada en cuerpos de agua, que no se mueven, cuerpos de aguas estáticos, como lagunas, como pantanos. Y cuando hay un ingreso de nutrientes de materia orgánica, que son ricos en nitrógeno y fósforo, se va a dar una proliferación de algas. Estas alguitas van a tener comida porque se alimentan de materia orgánica, de fósforo, nitrógeno, van a crecer, crecer, crecer y crecer. Y van a utilizar oxígeno para desarrollarse. Van a ponerse en la superficie del cuerpo de agua y van a impedir la luz solar. Entonces, al impedir la luz solar, los organismos que realizan fotosíntesis se mueren, no transforman CO2 en oxígeno, y el oxígeno poco a poco empieza a disminuir. Las algas siguen creciendo, hasta que casi ya no hay oxígeno. Y cuando mueren las algas, se descomponen. Y al descomponerse un tejido, sabemos que los microorganismos usan oxígeno. Entonces tenemos aún más organismos que están utilizando este oxígeno del agua. Entonces poco a poco va a llegar un punto en que casi ya no hay oxígeno. Y al no haber oxígeno en un agua, los peces, los organismos, mueren. La vida de ese cuerpo de agua perece. Y es más, estas algas que mueren pueden hasta empezar a hacer una descomposición anaeróbica. Entonces se van a descomponer sin oxígeno y van a producir metano, más gases de efecto invernadero. Y este es un terrible problema. Bueno, y se mide en gramos de fosfato equivalente. De la unidad no importa, pero para que tengan una idea, que es meter nutrientes ricos en fósforo y nitrógeno que prolifera algas que quitan oxígeno, prácticamente. Y ese es un gran problema. No sé si han visto cuando van a pantanos de villa, ¿han visto esto? Una cosa verdosa, ¿no? No sé si han visto cuando van a pantanos o van por un riachuelo, ya. Todo eso son algas y se está generando un proceso de eutrofización. Se está quitando el oxígeno de ese cuerpo de agua. Y no sé si saben, pero acá en Perú tenemos pantanos, tenemos lagos, uno de los más emblemáticos, el lago Titicaca. Ha tenido un problema de eutrofización gigante. Acá vemos cómo los pobladores están sacando manualmente todas las algas en la superficie. Entonces es un problema real y que realmente nos está afectando. Y eso, por eso esto es medido como un indicador de impacto ambiental. Para todos los productos, pero también para los productos menstruales. ¿Okay? Y finalmente, desechos, creo que es bastante simple, es la basura, los desechos que se generan. Ahora, sabemos que con los productos menstruales, algunos absorben, ¿no? Entonces, tener en cuenta el nivel de absorbancia, cuánta sangre puede absorber un producto, a diferencia de otro, es importante saberlo, cuánto desecho líquido es, cuánto desecho sólido es, ¿no? Y esto, bueno, la basura se mide en kilogramos. ¿Ok? Y con esto terminamos los 5 indicadores de impacto ambiental de los productos menstruales. Ahora yo les, con esto de saber de los indicadores, quiero mostrarle un estudio que ha medido estos indicadores respecto a 4 productos menstruales. ¿Okay? El estudio fue realizado por la señorita Ware en Dalhousie University en Nueva Escocia, en Canadá. Ella basó su estudio en la materia prima. O sea, en base a qué insumos se usan para producir estos productos menstruales, cuánto se impacta en el ambiente. ¿Okay? Ella tomó en cuenta 4. Tomó un tampón regular, que es en base de rayón, algodón. Un tampón con aplicador, que es esa tapita de plástico que nos permite insertar con facilidad el tampón. Tenemos una copa menstrual desechable. Una copa menstrual desechable, esa base de plástico, poliuretano. Y finalmente la copa menstrual con la que nos habló Andrea, ¿no? Que es de silicona médica. Entonces, ella evaluó estos 4 productos menstruales y midió los diferentes indicadores. Y rápidamente yo les quiero mostrar cuáles fueron los resultados. Cuáles fueron los resultados para estos indicadores y con estos productos menstruales. Empecemos. Ah, bueno, y también es importante recalcar de que ella tomó en cuenta el tipo de ciclo, porque hay ciclos menstruales que son leves, otros que son promedio, otros que son pesados, ¿no? Dependiendo de cuánto sangre menstrua una mujer. Y bueno,
Comenzamos con el potencial de calentamiento global. Les estoy mostrando solamente dos gráficos por indicador, uno que es por unidad de producto, por un producto, y acá es por un año, proyectado un año. Entonces acá tenemos el tampón, tampón con aplicador, la copa desechable y la copa reusable. Como ven acá, la copa reusable, o sea, la copita menstrual de silicona médica, es la que más contamina por producto, genera más emisiones de CO2 por producto. Sin embargo, a un año, si lo proyectamos a un año de uso por persona, ¿qué sucede? Los otros, como son desechables, se usan más y más y más y más. Sin embargo, a largo plazo, la copa menstrual tiene niveles mínimos de emisiones de CO2, porque solo se usa una al año y no tienes que estar comprando más. Lo mismo pasa prácticamente con todos los indicadores. Con el agotamiento biótico se usan más recursos no renovables por la copa de silicona médica, pero sin embargo, a una proyección de largo plazo, de un año, como solo se usa una, genera menos consumo de recursos. Igual con lo siguiente, combustible fósil. Se genera más al producir la copa, como es silicona, derivado de plástico, de petróleo, pero proyectado un año se genera menos quema de combustible porque solo se usa una, ¿no? Igual con la acidificación. Se genera mayor gramos de dióxido de azufre, pero a largo plazo, a un año, se genera las cantidades mínimas. Después, con la eutrofización, sigue lo mismo. El Tampax sí genera una gran cantidad de fosfato equivalente, pero no tanto como la silicona médica. Sin embargo, igual, a largo plazo, la copa tiene niveles mínimos. Y finalmente, para lo que son desechos, ¿no? Tenemos los cuatro productos, el tampón, tampón con aplicador, la copa desechable y la copa de silicona médica. Entonces, estos son los que pesan en gramos, los que pesan gramos aproximadamente. Esto sería el número de productos utilizados al año. Si ven acá, la copa reusable solo se usa una y las otras se usan en mayor cantidad. Entonces, ¿cuánta basura generaría una mujer al año en kilos? Si usa un tampón normal, generaría aproximadamente 0.4 kilos. Si es un tampón con aplicador, 1.3 kilos al año. Si es una copa desechable, 0.8 kilos. Y si es una Diva Cup, o sea, una copa reusable de silicona médica, solo generaría 0.01 kilogramo, porque solo estaría tirando el empaque. Y ni siquiera viene en plástico, solamente viene, ya viene en una copa de telita, o como dijo Andrea, viene en su vasito. Entonces prácticamente no estamos generando desechos. Entonces, si proyectamos esto, la cantidad de mujeres, como el estudio fue en Canadá, lo están haciendo con Canadá, si proyectamos con la cantidad de mujeres que hay al año, acá estamos generando 2 millones, o sea, casi 2 toneladas, 10 toneladas de basura con tampón con aplicador, 6 toneladas con una copa desechable y solamente 112.630 kilogramos de basura con Diva Cup. Y quiero que tomen esto bastante en cuenta. Si ven acá, los valores nunca van a ser cero. Si les dicen que un producto es 200% amigable con el ambiente, no es cierto, ¿no? Siempre va a haber cositas donde va a afectar, pero lo que siempre hay que buscar es aquel producto que impacte menos, ¿no? Que contamine menos. Y en este caso, como lo hemos visto, es la copa de silicona médica. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta, pero yo les estoy hablando de dos tampones y dos copas menstruales. Nos está faltando un producto súper usado, un producto menstrual súper usado que no ha sido tomado en cuenta en el estudio. ¿Saben de qué producto menstrual me refiero? Ajá, muy bien, la toalla higiénica, y creo que esa es la que más se usa. Ahora les quiero mostrar rápidamente un estudio que sí lo tomó en cuenta y quiero que vean cuánto contamina una toalla higiénica a comparación de estos productos menstruales. Solamente para que sepan, este estudio fue realizado por la investigadora Flanant en Países Bajos. Ella tomó una encuesta más o menos para saber, una encuesta de 338 mujeres, cuántas usaban qué producto. La copa menstrual, 12% de su población utilizaba la copa menstrual.
y de toallas higiénicas fue el 37%. Ahora vamos a ver sus datos, ¿no? Eso también fue parte de su estudio, ¿no? Acá tenemos dos tipos de productos menstruales, ¿no? Desechables y la copa menstrual. ¿Cuántas unidades en 24 horas? Si son desechables, se usan aproximadamente 6. Si es una copa menstrual, 1. ¿Cuántos días de menstruación aproximados hay por ciclo? Son 5.11 días. ¿Cuántos ciclos al año hay? 9.71 ciclos al año. Ahora, ¿cuántos productos desechables uso al año? Sería 298.49. Si uso una copa menstrual, solamente 1. ¿Y cuántas desechables yo utilizaría en toda mi vida? Serían alrededor de 11.342 unidades de productos desechables. Y una copa menstrual solamente usaríamos 4. Para que tenga una idea de cuánto usaría. Y ahora sí, les quiero mostrar los datos. No se asusten. Ahora, quiero que vean y se enfoquen en la toalla higiénica. ¿Cuál de los productos, viendo los datos en la tabla, es el que contamina más? Viendo los indicadores, ¿cuál es el que contamina más? El tampón con el aplicador, la toalla higiénica o la copa menstrual? ¿Qué creen? Ya habían hablado de los indicadores y todo. ¿Qué ven? Muy bien, muy bien. Si se dan cuenta, la toalla higiénica gana por casi el 300, 150%, ¿no? O sea, casi 500%, ¿no? Ven acá, en agotamiento de recursos abióticos está por 1000 miligramos de antimonio equivalente, en combustibles son casi 9000 megajoules, en emisiones de CO2 equivalente, en kilogramos de CO2 equivalente, es entre 100, casi 400, a desidificación. Si se dan cuenta, en todos los valores, bueno, ella dividió la basura en húmeda y seca, pero y se dan cuenta, en todos los valores, la toalla higiénica es el producto que más contamina. Y el que menor contamina salió parecido al estudio anterior, ¿no? El que menos contamina es la copa menstrual. Y voy a recalcar, no piensen que un producto, por más que le vendan que es 100% orgánico, no contamina o no impacta. Siempre va a haber contaminación, siempre va a haber impactos negativos. Lo importante es buscar el que menor afecta. ¿Ok? Ahora déjame eliminar mi cuadrito y sigamos. Ahora, unas consideraciones finales para elegir un producto femenino higiénico. Algo importante es la conveniencia, ¿no? ¿Qué tanto te conviene a ti usar un producto que impacta menos en el ambiente? Y algo que quiero mencionar como un ejemplo es pañales, como un ejemplo. Se ha demostrado que las mujeres que más se preocupan, por que tienen una conciencia ambiental alta, al momento de preguntarles, oye, ¿y tú preferirías comprar pañales desechables o pañales reusables o pañales de tela? Entonces la mujer se pone a pensar y dijo, ay no, yo prefiero desechables porque es más conveniente para mí, yo lo cambio, lo tiro y ya me olvido de eso. El hecho de estar lavando, el hecho de estar hirviendo los pañales de tela o limpiándolos, es mucho trabajo. Entonces yo prefiero usar desechables porque me conviene, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta con los productos menstruales. ¿Cuánto te conviene a ti un producto más ecoamigable en comparación a otros? ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar por apoyar el ambiente? Ese es uno. Y otra consideración importante, y final, última consideración, es la inversión. Solamente para recalcar lo que comentó Andrea, ¿no? Los productos, la copa menstrual es una inversión fuerte al principio y lo quiero demostrar con algunos grafiquitos. Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, están dólares canadienses. Por producto tenemos, era 26 centavos, 31 centavos, un dólar prácticamente, y la copa menstrual está a $40, que es una inversión fuerte si comparamos por un producto. Sin embargo, si hacemos una proyección al año, si se dan cuenta, la inversión sigue siendo la misma, no aumenta. Si proyectamos a 10 años, o si proyectamos a 15 años, como Andrea mencionó que es el tiempo de vida de la copa menstrual, ¿cuánto nos ahorraríamos?
cuánta basura menos generaríamos, cuántos CO2 menos emitiríamos, ¿no? Entonces, yo no les voy a decir como que tienen que usar la copa sí o sí, porque es lo mejor, ¿no? Yo creo que cada persona tiene que pensar, ¿no? Y ver lo que le conviene, ver si está dispuesta a pagar un precio alto con un ahorro a proyección, pero lo que yo sí considero que es súper importante es la información. Siempre hay que estar informados para tomar la mejor decisión posible, no solamente para tu cuerpo, sino también para el ambiente. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? Chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta para cualquiera de las dos ponentes? La pueden escribir en el chat o si no pueden prender sus micros. No sean tímidos, please. Creo que todo ha estado claro. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Has encontrado algún estudio realizado en Perú sobre el impacto? No. Es más, te comento que, es más, en mi facultad, recién una alumna está haciendo estudio, pero ni siquiera a tal nivel de buscar indicadores o de buscar tablas de conversiones, sino solamente en tipo encuesta, para ver cuántas mujeres se preocupan o cuántas mujeres eligen tal producto. En Perú, especialmente en Latinoamérica, este tema está bastante atrasado. Es relativamente nuevo, realmente. Realmente relativamente nuevo. Estos estudios son de otros países, Canadá, Países Bajos, Estados Unidos. Acá en Latinoamérica no hay muchos. A tal profundidad hay pocos, casi no hay muchos. ¿Por qué? No quieren investigar. Y ya que no pregunta, bueno, creo que Kelly tiene una pregunta. Sí, Kelly, puedes prender tu micro. Hola, chicas. En primer lugar, quería felicitarlas a las dos. Muchas gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Y una duda que tenía, que siempre tuve sobre esto es, bueno, es un producto relativamente nuevo. Y al ser relativamente nuevo, no se puede administrar correctamente tanto tablas y estadísticas acerca de sus desventajas dentro de nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, que, no sé si ustedes buscaron o saben qué tipo de infecciones a qué tipo de infecciones vaginales o sépticas está relacionada el uso de las copas menstruales, ¿no? Disculpen, estoy mal. Bueno, creo que esta pregunta la puede resolver Andrea, porque es más de su ámbito que el de Flavia. Sí, justo también estaba averiguando un poco, a diferencia de los tampones, en donde sí te puede dar un shock sépsico, en el caso de lo que dicen las copas menstruales, no he encontrado uno que específicamente te pueda dar un tipo de afecciones como esas. Pero lo que sí he encontrado es que al no usar adecuadamente una copa menstrual por la higiene, sí te puede dar muchas infecciones. O sea, puede dar incluso irritación, te puede dar honguito, porque eso siempre se te pide al inicio cuando puedes. Incluso te comento esto porque se lo dije y se los mencioné al inicio del tema de la copa menstrual, que es necesario que laves bien tus manos, desinfectes muy bien la copa menstrual y que lo almacenes en un lugar adecuado, porque si no, esto al estar en un lugar expuesto con polvo, con ácaros, con moho, con otras, incluso tus manos no están limpiando y al tener que ingresar esta copa menstrual a tu orificio vaginal y también al conducto vaginal, sí te puede dar ciertas infecciones. Entonces es algo que se recomienda bastante, es la higiene al inicio y al final, hasta antes de utilizarlo. Entonces, eso se menciona incluso en la parte de atrás de las instrucciones, que tengas mucho cuidado incluso al esterilizarlo, ¿no? Entonces, lo que sí se recomienda es que si quieres evitarte
algún tipo de infección, irritación a la vulva, algún tipo de hongo o tal vez incluso malestares en el proceso, es tener una higiene de tus manos adecuadamente bien, saber cómo lo estás almacenando la copa menstrual, porque la copa menstrual te la regalan con una bolsita de tela. Y aparte, el contenedor que es para la esterilización también viene en una bolsita de tela o a veces en la misma bolsita. Eso depende de la marca que te vayas a comprar, ¿sí? Pero ese empaque que es como una tacita, que es también desglosable, o sea, se abre, que es práctico, eso también tiene que estar almacenado y guardado bien. Se tiene que esterilizar. La copa menstrual se tiene que esterilizar. No la puedes utilizar, la terminas y ya, pues lo vuelves a poner todo semisucio, ¿no? Y con tus manos sucias. Tus manos tienen que estar completamente limpias. Por eso, incluso eso de, pues una desventaja que cuando te vas a ir al baño, si tus manos están sucias y te vas al baño de la calle y te lo vas a poner así, genera, te puede dar una infección por eso. Por eso es muy importante. Esa es una de las ventajas que puse, por ejemplo, al querértelo poner en un lugar alejado de tu hogar, en donde no tienes los implementos necesarios, te puede generar este tipo de desventajas, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat de Juan. Es referente al uso de copas en adolescentes ecológicas. ¿Es recomendable si es de mucho flujo? ¿Cómo se podría indicar las medidas de copa? Ya, yo puse en una diapositiva que había algunos tipos de lo que vendría a ser las copas menstruales. Hay una X, una S, hay una XS, S, M, L y una XL, ¿sí? Generalmente para las adolescentes, las copas menstruales son las más pequeñas, pero he visto también copas menstruales que son para alto flujo, en donde son un poquito más amplias, más grandes. Igual son muy, muy, muy elásticas y las puedes utilizar. Sí son ecológicas, ¿no? O sea, sí las copas menstruales de ley son ecológicas, pero siempre es recomendable para las adolescentes que ya pasaron por, obviamente esas personas, esas adolescentes ya tuvieron relaciones sexuales, ya iniciaron su vida sexual. Esas personas que ya iniciaron su vida sexual ya pueden utilizar la copa menstrual con más tranquilidad. Recordemos eso porque es importante. No vaya a ser que una persona que no ha iniciado su vida sexual la quiera utilizar y tal vez su himen no esté completamente perforado y en el proceso se pueda lastimar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y en el tema de las medidas, esto por eso siempre les recomiendo, es necesario que vayan a un especialista, la ginecostetra o el ginecostetra, porque un orificio, una vagina es de A es muy distinto a una vagina de B y de C. No podemos decir que, por ejemplo, Flavia cuando era adolescente es igual que Andrea cuando era adolescente. Las vaginas pueden ser completamente distintas. ¿Y quién ve esto? Un ginecostetra, un especialista que puede decirte, ya sabes qué, sería recomendable que utilices esta talla o te podríamos recomendar que mejor todavía no lo utilices porque tal vez tienes alguna infección o sufres de algún antecedente que no te favorece. Por eso siempre es recomendable ir primero a un especialista. Muchas gracias. Creo que hay otra pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Sí. Romina Sandoval, puedes prender tu micro. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles por este bonito curso que están dando. Tengo dos preguntas. Mi pregunta es, ¿cómo puedo enseñarle a mi sobrina de 12 años que le ha bajado ya su menstruación de cuántos días tiene que cambiarse, digamos, el íntima? Bueno, yo siempre le he dicho unas 4 veces o 5, no sé si será lo correcto. Por motivo, digamos, que cuando empiezan las clases, usted sabe que a esa edad todavía siguen siendo niñas y se olvidan de hacerse la higiene o cambiarse dentro del colegio, ¿no? Yo quisiera saber cuánto tiempo, cuántas veces se puede cambiar la toallita y a qué edad pueden usar las niñas los tapones, porque he tenido charlas entre mamás que ya sus hijas a los 13, 14 años utilizan ese tapón. Yo creo que no debería ser eso, ¿no? O no sé, digamos, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Ya, genial. Bueno, en el caso de lo que vendría a ser las toallas higiénicas,
siempre se recomienda, y eso creo que más de un especialista lo dice, cuando utilizas toallas higiénicas, cualquier persona, si ves que ya está muy manchada o semi manchada, se puede hacer el cambio. No hay que esperar a que huela feo, a que te arde o a que te pique para que recién lo cambies. Y esto es una cuestión de costumbre y de inculcar y empezar a ver, ¿no? Le dices a su hija, ¿no? ¿Cómo se llama su sobrina? Sobrina. Le dicen Michelle y la otra es, ay, me olvido. Bueno, yo le digo gordita, le digo. Ya, la gordita, le dices gordita. Gordita, ven acá, gordita, te voy a enseñar. Gordita, tú tienes, sí o no, que tú te quieres. Sí, me quiero bastante. Gordita, ¿a ti te gusta oler feito? No, no me gusta oler feito. ¿Te gusta estar limpia, cierto? Sí, perfecto. Cuando tú te pones una ropa, ¿te la pones limpia o te la pones sucia? No, me gusta estar limpia. Perfecto. Entonces, gordita, la toalla es así. La toalla tiene que estar, la toalla no la puedes mantener mucho tiempo porque si no va a empezar a oler feo. Te va a picar, te va a arder. ¿A ti te gusta que te pico, te arda? No, va a decir no, obviamente. Entonces, cuando tú ya sientas que ya te has manchado, vayas al baño y veas que está manchado, cambiarte, porque el estar teniéndolo mucho tiempo irrita bastante la piel, luego después genera pequeños granitos, erosiones, y va a tener que ir de nuevo al especialista a pedir, por favor, por qué razón le está picando, por qué razón le está ardiendo, por qué tiene otro flujo distinto. Entonces la idea no es llegar a ese punto, la idea es prevenir antes que lamentar. Eso es en el caso de las toallas. Y en el caso de lo que vendría a ser los tampones, bueno, por mi caso, hasta lo que yo he consultado y preguntado a los especialistas, generalmente me recomienda de que el tampón lo utilicen ya cuando inician su vida sexual, ya haya iniciado su vida sexual, pero hay personas, en el caso, que utilizan tampones, porque si bien lo que vendría a ser el himen es perforado, tiene una perforación medianamente pequeña donde podría tal vez ingresar, hay himenes que encima hay complacientes, que no van a perforarse o no se van a lacerar ni nada por el estilo himen, sí se podría utilizar. Pero generalmente como las jóvenes, los adolescentes y muchas personas al inicio de utilizar este tipo de productos no saben ponerlo bien ni aplicarlo bien, se pueden hacer daño en el proceso. Entonces, se recomienda mejor que inicies, cuando ya hayas iniciado tu vida sexual, lo puedas utilizar, ¿no? Pero si hay casos que sí lo hayan utilizado, lo han podido utilizar, pero tienen que saberlo poner. Porque a veces no se lo ponen bien con el aplicador y se lastima. Entonces ahí va a ser un pequeño proceso. Por eso es recomendable. Ahora hay otra pregunta que estaban diciendo, que es cómo sé si me coloqué la copa menstrual adecuadamente bien. Generalmente, cuando te pones la copa menstrual ingresa generalmente así, ingresas, y tienes que ver que la pequeña varita que está en la parte de abajo está bien puesta. Está como así. O sea, tú ingresas, tocas y está bien puesto. Si tú lo ves que está así, que está por este lado, tú tocas y lo ves como chocando la pared vaginal, no está bien puesto. Se está viendo así. Y si ves, por ejemplo, que no está bien puesto y empiezas a ver pequeños sangrados en tu ropa interior, es porque tal vez no se ha puesto bien y no se ha acoplado adecuadamente bien. La idea es que intentes ingresar y que esté en esa misma posición. Y que no genere ninguna mancha ni desvío. Esa es la idea, ¿sí? Por eso, no tengan miedo, ese es el problema al inicio cuando uno se quiere poner una copa menstrual, o incluso hasta cuando se quiere poner un tampón, porque el saber que tienes que ingresar un objeto extraño a tu cuerpo genera tensión. Entonces, no sabes si es que ponerlo bien, si no ponerlo bien, si es que me va a salir bien o no me va a salir bien. Incluso a veces lo pones y ya no quieres saber nada de eso. La idea es que si te lo vas a poner, verifiques que te lo has puesto bien, ¿no? Y que sobre todo de que te sientas cómoda con ese método que te estás poniendo, ¿no? Si sea específicamente la copa o tal vez el tampón o si no la toalla. Hay muy buenos materiales muy ecoamigables que se pueden utilizar sin introducir nada, y son viables, ¿no? Y eso va a depender de cada uno, porque cada persona decide lo que qué utilizar y qué no utilizar. Pero siempre es importante darnos cuenta de que mientras que no nos haga daño nosotros a nuestra salud, es un buen punto a favor. Entonces, si en algún momento ustedes intentan poner la copa menstrual, pero no se sienten cómodos, no se sienten bien, no tienen por qué sentirse mal, sino contrario a eso, pueden cambiar por otro tipo de formas que también son ecoamigables y también son válidas. Yo tenía una última pregunta.
sería para ambas ponentes. De por sí, ¿por qué creen que las mujeres no usan la copa menstrual? Porque, bueno, es un producto relativamente nuevo, pero ¿por qué creerían que no usan esta copa? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es el tabú, ¿no? Es un tema tabú. El hecho de introducirse algo de plástico en la vagina, creo que tiene, por muchos años se tenía otra connotación, entonces el hecho de hacerlo es un tema tabú. Otro creo que es el precio, ¿no? Es un, como Andrea también mencionó y yo mostré los gráficos, es una inversión fuerte al principio que muchas personas simplemente no están dispuestas a pagar. Y otra, finalmente, que en mi opinión creo que es la más importante, es la falta de información, ¿no? No estar informada, no saber cuántas de ustedes habían escuchado, sabían algo de la copa menstrual antes de esa charla. En sus círculos, ¿cuántas personas sabían? ¿Las usaban? ¿Las habían escuchado? ¿Las venden en los mercados? Entonces, esta falta de información creo que es una brecha que estamos acortando poco a poco, y creo que una vez que la cortemos más, se va a difundir más y creo que las mujeres la van a usar más. Exacto. Creo que compartiendo toda la información, yo siento que lo principal acá es el tema del tabú. Es algo que es necesario decirlo. Hablar incluso de la sexualidad a muchas personas le da bochorno y le incomode. Imagínense saber que tienes que introducirte algo, solo cualquier cosa, introducirte algo en tu orificio vaginal. Que a lo mucho tú has pensado que en algunos casos sería el cuerpo del pene de otra persona, porque cuando inicias relaciones sexuales. Pero tú nunca pensarías introducirte algo a ti, a tu cuerpo. Entonces, ese miedo de saber si te va a doler, esa vergüenza de saber, ay, alguien va a saber de que yo estoy introduciéndome algo, ¿qué van a pensar de mí? Muchas cosas hacen de que nosotros podamos pensar eso, ¿no? Pero la idea está en que estos talleres, estos lugares, estos espacios sirvan para que nosotros podamos conocer un poco de estas variantes y saber que no deben darte vergüenza, no te tienen que incomodar, por qué consultar, incluso te empodera a conocer sobre estos temas, porque así vas a poder informar de manera adecuada, con datos, a muchos, muchos jóvenes, adolescentes, a tus propios pares, a tu familia, sobre estos temas. Y yo de nuevo felicito, si no me acuerdo, fue Romina, la que estaba consultando por sus sobrinas, porque creo que es lo mejor que puede hacer uno, ayudar a su familia y ayudarse a uno misma y mencionar, ¿no? Replicar esta información es importantísimo, es importantísimo. Sí, creo que Elisa va a darnos unas palabras finales. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, ya. Bueno, muchas gracias a ambas ponentes por la charla del día de hoy. Ha sido muy didáctica y muy clara. Como ya han mencionado, pues es un tema que usualmente no se toca, ¿no? Y que, bueno, nosotros como estudiantes de medicina, algunos que están aquí, pues tampoco conocemos a profundidad, debido a que pues no se explica y no se tiene esta información a la mano, ¿no? Entonces, este era uno de los motivos por los cuales habíamos hecho esta actividad el día de hoy, y pues estamos muy agradecidas todas las organizadoras con ambas, porque ha sido una charla muy informativa y didáctica, y creo que todas nosotras y todos los participantes hemos podido pues aprender un poco más sobre este tema y el impacto que este tiene en el medio ambiente, ¿no? Y bueno, muchas gracias por este día de hoy. Esperamos contar con ustedes en ponencias pues en el futuro. Y muchas gracias también a los participantes por darnos un poco de su tiempo el día de hoy. Gracias. Hasta luego, chicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.